mama's was in Venezuela. Mama's like Cinderella. Mama's got it, you buy it. I said, hola, 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 bossa nova. I said, yeah, 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 yeah. La mayoría de la gente, cuando yo le pregunto, automáticamente lo que dice es que los magos utilizamos elementos trucados, cosas con truco. Y es verdad, si no sería imposible. Muy bien, sigue funcionando la hipnosis con Ainara, porque si ella verdaderamente corta las cuerdas. A la una, a las dos y a las tres, tira el tijeretazo. Es una cosa impresionante esos dedos y los llevo hasta la punta. Ese es el viajero. Esa línea es el que yo lo tomo de la cuerda, así. No more tequila, no. Así, yeah, yeah. Salta por un lado y queda la cuerda. Sin nada, señor, el nudo para usted. David, quiero que verdaderamente aquí tomes el centro del escenario, tomes el pañuelo y me digas si el pañuelo se siente bien. Sí, a ver, mete el pañuelo. Y di una palabra mágica. Abracadabra. ¿Cuántos años tiene? Porque me dice que es amarillo y no tiene, por ahí no sabe los colores, qué sé yo. Mete la mano. Lo único que tienen que hacer es hacer esto, miren. Es hacer un bollito con la cuerda, empezar a girar como quien no quiera la cosa. Alba, terminemos con esto. Te voy a pedir, por favor, que cojas la cuerda. Y que tires. Tira, tira, ve para allá. Chao, Alba. Vas a tomar el pañuelo blanco, ¿sí? Y yo me voy a quedar con el verde, con el rojo, con el azul y con el amarillo. ¿Está bien? Vas a mirar al frente. Y ahora vas a juntar dos puntas así y vas a hacer un soplido. Y ahora lo que vas a hacer es de cuatro pañuelos a un pañuelo. Y vas a hacer más o menos así. Un movimiento como este. Y entonces ahora lo que les voy a preguntar es algo que yo tengo en mi predicción. Mi predicción desde ya es este tubo blanco. Vea. Ve. No es con V, es con B. Esto es para que vean que la magia educa y entretiene. Esto es genial. Entonces ponemos a Bea con su mascota Nur. ¿Sí? Te lo voy a colgar aquí. Enrique, obviamente, sin H, ¿no? O sea, aquí está Enrique con Mico. ¿Sí? Le voy a dar esto aquí. Perfecto. Para que lo tengan de recuerdo. ¿Está bien? Esto lo vamos a tener de recuerdo hasta el final. Les quiero mostrar mi última y mi mejor predicción. Enrique, vamos a coger la predicción. Te voy a pedir, por favor, Bea, que tomes esta punta. Y les voy a mostrar. Por ejemplo, mi predicción dice: hoy, en Humanes. ¿Estamos en Humanes? 2 de octubre del 2016. Estaré muy agradecido a, señoras y señores, Bea, que tiene la mascota que se llama Nur. Y también Enrique, que tiene a Mico y que lo tiene en la casa. Un aplauso fuerte para Enrique, un aplauso fuerte para Bea. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.